Claves para la competitividad de los puertos españoles. Esta ha sido la jornada celebrada este martes por Puertos del Estado en Madrid, un evento que ha concentrado en cuatro mesas el análisis de los puntos más importantes sobre la situación y retos del futuro de los puertos españoles. La gestión de otros puertos han sido puestas sobre la mesa como referencia. Que el sector portuario español, la comunidad portuaria, el sector empresarial vea qué están haciendo el resto de países para conseguir que sus puertos sean más competitivos. Yo creo que los puertos portugueses han afrontado una reforma patrocinada por la Troika que ha hecho que reduzcan sus tasas, que cambien sus modelos concesionales, que reformen los modelos laborales de la estiba. Por tanto, ese ha sido ya, digamos, un primer apunte sobre qué está haciendo nuestro vecino Portugal, que está en este momento creciendo tráficos de forma muy importante. O ha hablado el puerto de Tánger justamente para un tema que es muy importante para los puertos españoles, que es los tráficos de tránsito, que representan el 55% de la mercancía general y que dotan a nuestros puertos de conectividad. La apuesta o la aparición en el escenario de puertos competidores en el ámbito del transshipment, del tránsito, hace que también, digamos, nos tengamos que poner las pilas en el sentido de mejorar nuestras condiciones para que un tráfico tan volátil como es el transshipment, pues, pueda mantenerse en los puertos españoles. Yo creo que la experiencia de Tánger, con la dotación de nuevas infraestructuras, con la participación de los privados, con la generación de clústeres industriales alrededor del puerto, también son ejemplarizantes para las cosas que podemos hacer. Finalmente ha intervenido el presidente del puerto de Amberes, que se plantea cómo los puertos de las grandes ciudades europeas portuarias, como son Amberes, como son Hamburgo, como son Rotterdam, que tienen un papel muy importante. ¿Qué están haciendo, digamos, para no perder en detrimento del sur sus tráficos? Mejorar la conectividad terrestre y marítima, otro punto de relevancia. En eso estamos trabajando para dotar a los puertos de unas buenas conexiones para que el ferrocarril, sobre todo, pero también la carretera, funcione y sea capaz de captar carga de lugares mucho más lejanos. Agilizar el tránsito es un paso al que acerca la puesta en marcha de la ventanilla única aduanera que entra en funcionamiento a finales de este 2015. Todas las facilidades de controles en frontera, de forma que eso no sea cuellos de botella para el despacho de las mercancías, es un elemento fundamental. Entendemos que la entrada en funcionamiento de la ventanilla única aduanera y para aduanera en gran medida va a servir para agilizar el tránsito de las mercancías por los puertos, para reducir sus costes y por tanto también para favorecer a la industria productiva española. Creo que es un paso esencial y fundamental. Las empresas españolas e internacionales analizan cada vez más y en ello los puertos del Estado juegan un papel fundamental. En este momento España es, después de Alemania, la segunda el segundo país en capacidad exportadora. Yo creo que la crisis nos ha servido a todos para ganar en competitividad y ganar internacionalización, lo que significa que empresas que antes no exportaban ahora están exportando, y en eso los puertos tienen un papel esencial, sobre todo porque los tráficos en los que ha crecido la capacidad exportadora en España son tráficos con países terceros no europeos, y por tanto no es que el papel del transporte marítimo es absolutamente esencial. Los puertos, la logística no tiene fronteras y estamos todos al servicio de una estrategia del transporte marítimo internacional que es el ámbito principal de la globalización. Es decir, no habría globalización, no habría comercio exterior sin la existencia de transporte marítimo, y en ese escenario los puertos tienen un papel absolutamente esencial, papel asociado a la competitividad, es decir, a puertos productivos, a puertos eficientes y a puertos baratos. Agentes activos en los procesos de internacionalización de la economía española, desde puertos del Estado, creen en las autopistas del mar y en el trabajo que realizan para su optimización.